Muy buenos días, amables televidentes. Adiós las gracias por la luz de este nuevo día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones en nuestras vidas. Hoy es lunes, inicio semana laboral, 17 de diciembre de 2018, y les damos a ustedes las gracias por permitirnos cada mañana entrar a sus hogares a través del canal 10 de Telenor y hacer suyo este su programa de mañana, de 7 a 9 de la mañana, con un contenido cargado de información, análisis, entrevista, de lunes a viernes. Somos ya parte de ustedes al levantarse. De mañana, a la vez, junto a mis compañeros, estaremos llevándole todo ese contenido. Buenos días, Fulvio. Muy buenos días, Francis. ¿Cómo te fue de fin de semana? Ah, bien, bien. En familia. Ayer fue la reunión de familia que por más de 33 años se ha mantenido de la familia Paniagua Fernández, la familia nosotros, de mi esposa. Nosotros la tenemos el domingo que entra, el 23, bien, en Jarabacoa. Esta fue la número 33. Bien, gracias a todos ustedes en nombre de todo el equipo de mañana. Gracias por estar con nosotros y permitirnos entrar en sus hogares. Gracias a Telenor, Canal 10, que nos empalma con todo el nordeste, desde la provincia de Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, el mármol y la ballena jorobada. También el canal 14 que nos une con la novia del Atlántico, Puerto Plata, la ciudad de los cruceros, al 41 con la olímpica ciudad de La Vega, al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil también a Televiaducto, canal 17, que nos une a la provincia de los presidentes, Espaillat, también al canal 46, que nos abraza con todo Santiago, la ciudad corazón, la ciudad de los 30 caballeros, y para gran parte de Estados Unidos a través de Canaán, en diferido en el 1014 a las 11 de la mañana, y para todo el mundo, telenor.com.do. Un abrazo grande desde aquí a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. De inmediato, compartir con ustedes el informe del tiempo. De acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología, UNAMED, nos dice que las condiciones de hoy van a estar con un sol radiante, cielo despejado, escasos campos nubosos, temperaturas agradables. Se mantiene el panorama anticiclónico en todos los niveles de la troposfera y también se mantiene esta estabilidad atmosférica, permitiendo hacer todo tipo de actividades al aire libre. Disfrute las temperaturas típicas de esta época, especialmente en zonas de montaña y horas de la madrugada y primeras horas de la mañana. Decirles a ustedes, señores, que en el béisbol invernal de nuestro país se quedó el béisbol sin el Cibao. A las Águilas le cortaron toda la pluma, solo le dejaron tocones, le quitaron las garras y a los Gigantes le quitaron la herradura y el cabestral. Solamente van a estar disputando cuatro equipos prácticamente seleccionados. En primer lugar, las Estrellas Orientales, también Licey, Escogido y Toro Cerquitita para la cuarta entrada. Las Águilas dicen no. ¡No! Y remontan ganándoles a las Estrellas, asegurando el quinto lugar. Esto es el béisbol que hasta ahora nosotros estamos disfrutando en este invierno 2018. Producción nos tiene listo un trabajo muy importante acerca de la mina que está siendo explotada en la vereda de Naranjo Dulce. Vamos a ver las imágenes y escuchar algunas declaraciones de municipios de allá, de la vereda de Naranjo Dulce. Veamos. Francia, ahí está la mina de la vereda de Naranjo Dulce, donde se está sacando material para... Pero ya eso llegó a su punto. Arreglar. Ya no hay más nada. Arreglar a lo que son los diferentes barrios de la parte alta que tienen los caminos y la calle destruida. ¿Quién? ¿El ayuntamiento? El ayuntamiento está en eso. ¿Es para esos fines? En esos fines. Ahí vemos cómo está la mina de la vereda. Es bueno señalar que eso está en la parte alta. Allá arriba
en Naranjo Dulce, en La Vereda. Ahí hay a veces campos nubosos que cruzan por ahí. Es una circulación de zona húmeda donde se condensan las aguas y también cercano, muy cercano a esa mina, hay algunos nacimientos de ríos, como es el río Cuava, también el río Yabacoa y parte del río Jaya en esa zona. En primer lugar, se nota que están extrayendo un material que aparenta ser que no fue de deslizamiento, ¿verdad? Entonces, las recomendaciones dadas por el Departamento de Medio Ambiente del municipio por obstrucción del camino de La Vereda hacia la parte alta, se le recomendó el uso del deslizamiento y hacer un corte en galerías para impedir que vuelva a suceder deslizamiento y obstruya el camino. No obstante a ello, hay un permiso de medio ambiente para la extracción de este material. Y ahí está el uso de esa mina. Ojalá y cuando terminen de ese material que esté ahí, bueno, pues ya vamos a escuchar, Francis, a algunos pronunciamientos de municipios de La Vereda, Naranjo Dulce. Bien, nos encontramos en la comunidad de La Vereda, en Naranjo Dulce. Vamos a conversar con uno de los moradores de la comunidad de Naranjo Dulce. Caballero, ¿cuál es su nombre? Juan Vargas. Juan Vargas. Estamos aquí en este lugar, estamos viendo, ¿verdad?, algunos charcos de agua, manantial. ¿Qué es esto que estamos viendo aquí? Esta es una pequeña represa que han hecho los moradores de esta zona para suplirse de agua, porque tú sabes que esta zona es muy difícil conseguir agua, ¿verdad? Entonces, como este es el nacimiento, estos son los caños, los ganchos de Cuava, de donde nace el río que tiene la represa, que suple de agua la parte alta y, bueno, casi toda la parte norte de San Francisco de Macorís. Correcto. Esto que estamos viendo aquí, ¿de dónde sale esta agua? Esta agua que estamos viendo aquí, por ejemplo, voy a tocar un poco del agua, ¿verdad? Para que la gente... ¿Esta agua de dónde sale? Mira, fíjate, si a ti te cortan la cabeza aquí, ¿verdad? Tú no vas para ningún lado. Entonces, eso es lo que están haciendo, extrayendo material de la cabeza de donde nace el río. O sea, el agua está saliendo de aquí mismo, de la tierra. Por supuesto, claro. Correcto. Que sí. Tú puedes ver que donde están los aparatos cortando, hay humedad. ¿A qué tiempo, a qué distancia estamos de la mina que está siendo explotada? No más de 30 metros. ¿30 metros? Correcto. Entiendo usted que eso le hace daño a este manantial de agua que hay aquí arriba. Yo no me explico, porque si Medio Ambiente dio un permiso, los técnicos que vinieron aquí no saben de técnica. Correcto. No saben el daño que están causando al medio ambiente, no saben el daño que le están causando a las futuras generaciones. Este lugar aquí donde estamos, ¿verdad? Que vemos que la tierra está muy mojada. ¿Significa esto que de aquí nace el río Cuava? Sí, o sea, tú puedes venir en la sequía más fuerte. De estas entrañas aquí sí sale el río Cuava. Tú puedes venir en la sequía más fuerte y tú encontrarás agua aquí. Siempre tú encontrarás agua. Aunque pase 3 o 4 meses, como se secan los ríos. Se seca el río completo. Correcto. Pero la cabezana. Vemos aquí otra fuente de agua que vemos, para que la gente pueda apreciarlo, vamos a pegarnos bien, ¿verdad? Fíjense que el agua sale de las entrañas de la tierra. Sí. Y se mantiene, ¿verdad? Fluyendo el agua, saliendo, pese a que ahora mismo no está lloviendo. No, claro, pues no, hace entonces, mucho tiempo, pues. Vemos aquí como hay un pequeño charco de agua, mírenlo aquí. Este charco de agua, y vemos de dónde sale el agua, que es de las entrañas de la tierra. Significa esto que esto viene siendo una vena de agua, ¿verdad? Claro. Que hay en esta parte. De una serie de ríos, correcto. No solamente uno. Queremos destacar que esta es la parte más alta de la zona, que es donde cae la mayor cantidad de agua y donde las nubes se condensan.
¿verdad? Por supuesto, claro, la condensación. Tú vienes a las 8 de la mañana, aquí tú agarras la hierba y sacas la mano mojada de agua. Porque aquí es que está la condensación. Estos son los sitios de condensación donde surge el agua que forma las nubosidades. Correcto. Así que ahí podemos ver, vamos a acercar un poquitico más la cámara para poder apreciar, ¿verdad?, de dónde sale el agua. Vemos aquí muchas cuevas, la presencia de la jaiba, ¿verdad? Sí, claro. Ahí vamos a ver. Miren cómo está la tierra. Pueden observar ahí que la tierra está bastante húmeda. Y de ahí, de las entrañas de la tierra, está saliendo el agua. ¿Verdad? El molusco es abundante aquí, la jaiba. En esta zona. Ahí está. Porque es que aquí no se seca, aquí siempre hay agua. Miren ahí ustedes ese manantial, que según nos informan, es la cabecera del río Coaba. Como se puede observar aquí, en esta parte que estamos, se puede ver la humedad en las hojas de los árboles. Se puede observar que están totalmente mojados por el proceso de condensación de las nubes. Miren ahí como se puede observar que pese a que no está lloviendo, fíjense que no está lloviendo, que el cielo está bastante despejado, el sol está afuera y estas plantas se mantienen con las hojas húmedas por el proceso de condensación de las nubes. Es decir, que las nubes al chocar con estas plantas se condensan, se convierten en agua y entonces, ¿verdad?, de aquí nace el río Coaba. Miren ahí como pueden observar ustedes cómo se mantienen esas hojas totalmente mojadas. Porque aquí, en esta parte alta donde estamos, se da el proceso. Miren ahí, pueden observar. Todas las plantas están totalmente mojadas por el proceso de condensación de las nubes, que es lo que da inicio a los ríos. Vamos a intentar subir, ¿verdad?, desde aquí, desde el manantial, para que ustedes vean, hasta la mina, para que puedan observar la distancia que hay. Voy a ir grabando de manera directa para que vean la distancia que hay desde donde estamos, el nacimiento del río Coaba, hasta donde está siendo explotada la mina. Vamos a hacer el trayecto. Es un poquito incómodo, ¿verdad?, que está bastante húmedo esta parte aquí, pero ya vamos aquí, ¿verdad? Aquí vamos, estamos saliendo de esta parte, está bastante rebaloso y aquí salimos, ¿verdad?, a esta parte. Mírala ahí. Y se puede observar la mina ahí a unos 30 metros, 25 o 30 metros de distancia, porque tenemos que recordar que toda esta parte aquí, donde estamos, toda esta parte constituye una zona bastante húmeda. Ahí pueden ver la mina, aquí adelante, ¿verdad?, unos 30 metros de distancia. Mira, mi opinión. He sabido siempre del aprovechamiento de los recursos naturales, la extracción de material que le renta al propietario muchas veces del lugar, pero en este caso
no sé a quién es que le renta, que pueda no ver que ya esa mina, a menos que se le extraiga, no tiene que ofrecer, porque esos deslizamientos son provocados producto de la ratreadora o de lo que es, ¿cómo se llama el equipo? Una pala mecánica. Sí. ¿Eh? Y si, una excavadora. Una retroexcavadora. Retroexcavadora. Y toda esa zona representa la zona de amortiguamiento de la reserva científica Loma Quitespuela. Y yo he dicho que por estar nosotros en otra cosa, pudiéramos en poco tiempo estarnos doliendo la cabeza. Y eso se produce, esa humedad, porque las nubes pareciera que defocan ahí, como se le dice a las presas. El proceso de condensación. Y es el proceso de condensación porque eso está ahí. Si nosotros convertimos en una planicie, esas nubes continuarán su curso y no chocarán con nada y no se producirá el agua. Pero justificarlo, una alcaldía justificarlo, sin tener a mano la previsión que tiene el Departamento de Gestión Ambiental del propio ayuntamiento, que le ha dado una observación negativa. Y por encima de su propia orientación, prefiere acatar la negociada que ha dado alguien porque tiene autoridad para dar en el Ministerio de Medio Ambiente. Y le voy a explicar algo. Siempre al ayuntamiento y a los regidores y departamento, alcalde, le he dicho, qué pena que otras instituciones, antes de dar sus permisos, observan las orientaciones de los departamentos correspondientes del ayuntamiento. Y que no se valore en el interno del ayuntamiento las partes técnicas y en cambio se favorezca darle pa'lante sin ningún tipo de rubor, sin ningún tipo de control. De no hacerlo, el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís está contribuyendo al deterioro masivo y sobre todo progresivo de la zona. No sé a quién favorece ni quiénes son, pero es un absurdo. Hay cantera, hay lugares que verdaderamente hay brote de material y son aprovechables, pero esto se está provocando. Si ustedes se fijan que ya esas rocas están llegando a entregar lo que tenían adherido producto del tiempo. Y lo que queda ahí es prácticamente nada. Ahora van a tener un buen solar, pero sin retracción de la naturaleza, sin posibilidad que la naturaleza siga dando lo que nos da. Eso es lo que a mí me... ¿Qué es más importante? Eso es lo que a mí me duele. Te voy a dar una explicación técnica. Por favor. Y una observación, repito, es decirle al alcalde que como gobierno municipal, el territorio de San Francisco de Macorís con sus linderos o límites, el ayuntamiento debe de tener el control. Y si aquí viniera medio ambiente, el hecho que sea el Ministerio de Medio Ambiente no le quita a que se haga asistir por el representante del municipio, que es el responsable de los trabajos en el municipio. Y lo dice la ley 64 de Medio Ambiente y no la quieren entender. Y los alcaldes no han puesto atención al cumplimiento de la norma, ni los funcionarios ni los regidores.
solamente buscan el beneficio, solamente buscan aprovecharse a las anchas, y eso le va a costar a la naturaleza, a la vida aquí abajo de quienes estamos consumiendo sin protección, consumiendo sin proteger los recursos que poseemos. Por eso he dicho siempre, devolvamos la mirada a Quitespuela, la zona de amortiguamiento, protejámosla. Una llamada. Vamos a escuchar esa llamada. Buenos días. Buenos días. Feliz Navidad. Gracias, igual. Don Francis. Bien. Esta mina tiene desde el año 77 que se comenzó a explotar. Y lamentablemente, tengo que decir que la conozco desde hace muchos años, que la estamos viendo. Sí. Ese no es el problema de Cuava. El problema de Cuava es los cultivos que hay en lo que se llaman los gachos de Cuava. Porque en el gobierno de Jorge Blanco se distribuyó entre comunitarios de la zona una finca que era de un señor Gatón, que decía la finca de Banco Agrícola. Y entonces ahí hay cultivo. Sí. Ese es el problema de Cuava. El problema de la mina, es lamentable que en algún lugar haya que explotar para resolver el problema que en los barrios. O sea, como la mina está en la parte alta, básicamente, como dijeron ahí, no son 30 metros. Eso, el camarógrafo debe llevar una cinta para medir desde donde ellos grabaron la cacimbita de los ganchos de Cuava, que son cientos. Ahí hay cientos de manantiales que son los que dan el nacimiento de lo que es el río Cuava. Pero la mina realmente está al oeste de los nacimientos del río Cuava. O sea, eso no es así como lo están planteando, lamentablemente. Bueno, yo sé que Gigi, sí. yo sé que tú conoces bastante bien. Ahora, ¿tiene vida todavía esa mina? Para 20 o 30 años. ¿De verdad? Pero sí. ¿No tendremos nosotros definitivamente perdido esa planicie, ese lugar ahí? Francis, visita para que te des cuenta que los ganchos de Cuava están hacia el este de la mina. Tienen una pendiente distinta, todo tú estás viendo ahí en pantalla, sí. Está al oeste de los ganchos, el agua no corre hacia Cuava, ¿tú me entiendes? Sino lo que pasa, está hacia la parte de lo que es Loma, sí, de Jaya. Lo que a mí esa mina le daría a todos los barrios de Macorís vicio por muchos años. Por muchos años, porque es una roca, es una toca, tú ves. Pero que ha servido de condensación No, oye, ahí no hay un palo, eso es tan duro ahí que ahí no nace una mata. Visítala. No, yo la conozco porque sé que esa parte ahí la he cruzado en bicicleta, carro. No, pero sube arriba, sí. Como si tú fueras a Ponte Canario, y tú te vas a dar cuenta, esa mina es de Nelson Ten. ¿Tú ves? Ya. Y supongo que Ten está regalando ese material. Pero dime una cosa, hay una parte que no concibo. ¿Por qué no se agrega a la observación que se le ha hecho de medio ambiente del propio ayuntamiento sin tomar en cuenta esas observaciones? Y lo hacen adrede, porque te voy a decir algo, aquí en San Francisco de Macorís, no sé cuáles barrios se están arreglando. La parte alta arriba. Sí, pero entonces el ayuntamiento está invirtiendo en zonas ocupadas que están en litis y no ha tomado en cuenta la legalidad de la inversión, porque esa es otra politiquería y otra falta de respeto a la sociedad, es lo que yo entiendo. Si se está empleando ahí, porque aquí hay lugares que ya están establecidos y aquí no se está atendiendo a nada, ni se le está bachando, mira los rielitos, no pues debiera de estar en los rielitos si fuera el caso de aprovecharlo, digo yo. Francis, dígame. Fíjate,
de donde sale el hombre a la mina, ahí hay más, ahí tiene que haber ciento y pico, tal vez 200 metros. No, como 100 metros yo pienso de aquí. Tiene que haber 200 metros ahí. Sí. ¿Tú ves? Porque ahí hay un colmadito donde está eso. ¿Tú ves? Entonces, el otro camino que se está viendo en pantalla es lo que sube para proyectos turísticos de Canarios. Más arriba. Esa mina se comenzó a explotar en el año 77. ¿Tú me entiendes? Y sí, corre mayormente, las aguas ahí dividen lo que es donde están las flores, eso va hacia Cuava y al otro lado da algunos de los ríos que caen a Jaya. ¿Tú me entiendes? Pero lo que te quiero decir es, sí, ahí hay material para resolverle a la zona, porque no tenemos el material granular en ningún río que se haya secado, no estamos en el sur, de algún sitio tienen que explotar para resolver las obras de desarrollo de San Francisco de Macorís, y esta es una toca que puede dar para eso. O sea, visite la zona y tendrán una opinión acabada sobre ese tema. Que tengan un buen día. Gracias por el aporte. Muchísimas gracias, Gigi. Y agradecido siempre. Mira. Pues sí, pues bien, Francis, cuando vienen los corredores de nubes. Correcto. Que por los vientos del norte entran por esa zona, traen campos nubosos desde el mar por la evaporación de las aguas. Y cuando encuentran árboles, se condensan. Es como si fuera un ordeño a las nubes. Generalmente son bosques de latifoliadas, que son de hojas anchas. Entonces, toda esa zona de Loma Quitepuela, Reserva Científica Loma Quitepuela y esa zona alta de la cordillera septentrional, eso es lo que hace. Condensan las nubes, la ordeñan y luego nos la brinda en manera de los riachuelos, los nacimientos de agua. Y la jaiba que mencionaba el productor son esenciales para las perforaciones de pequeñas galerías que son las que permiten que esa vena fluya hacia centros. Y de poca cosa hasta mucho, hasta lo mucho. Sí. Primero vienen esas pequeñas norias, esos nacimientos, esos riachuelos, y eso van sirviendo de tributarios a los nacimientos de los demás ríos. En este caso, si detrás de esa mina existen esos nacimientos como existen, lo recomendable es, es mantener eso intacto. Algún trabajo ecológico hace. Cuando se hace un rompimiento de mina, y de camino, la parte ecológica sufre un fraccionamiento, un corte. Entonces se corta la vena, como dicen, y al cortarse la vena natural que tiene la naturaleza, entonces ya deja de fluir agua hacia los lugares donde fluye agua. Lo más importante para todo ser humano es el agua. Entonces, está bien, es material toca, es un material duro, ahí arriba prácticamente no nace, no puede crecer nada por ser ese tipo de material. Hay que hacer un estudio bien profundo y determinar si es factible la explotación, exactamente. Que es lo que no me agrada de la propuesta, y obviamente que de ahí se ha nutrido parte de ese material para hacer esa trocha, en principio esa carretera. Porque tenemos que cuidar el agua. Pero en la planificación y uso y explotación, debe de tener claro los aspectos técnicos que indiquen y que nos aseguren aquí abajo de que no tendrá ese impacto, y como lo dice Gille, que no hay tal impacto, pero tienen que demostrármelo. Vamos a escuchar este contacto. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Yo soy morador de Naranjo Dulce. Ajá. Y Gille está hablando mentira, porque de ahí, yo tengo 53 años de edad, y de ahí no se le saca un camión de material nunca en la vida. Eso es lo que están haciéndole daño a los ríos, y ahí hacen más de 8 ríos, y de ahí hace el río Yabacoa, Marte, sale el Limón, sale Cuava. Eso es mucha mentira, y ahí, primera vez en lo que yo tengo de uso de razón, no, estoy viendo sacando bien material de ahí. Bueno, tiene realmente, tengo que, sí, pero tengo que decir que ciertamente de ahí se ha extraído, porque eso no era así. Si se ve, hay una va socavando directamente, y lejos, míralo ahí, no nacen muchas cosas, dice, pero hay árboles, y es producto también de lo que ha sido el desmejoramiento del suelo. Sí, pero es una mina vieja, Pero es vieja, sí. Es vieja.
Entonces, lo que vuelvo y repito, con tu explicación, Fulvio, y tomando parte de la que ha dado Guille, si vamos entonces al aprovechamiento, ¿qué hace el ayuntamiento? Siguiendo incentivando a abrir trochas en tierras de propiedad privada que han sido ocupadas. Ya aquellas que hoy existen, que desde cuando Feli se empezó a hacer, cuando estaba que el barrio Manhattan, recuerdo que llegamos ahí que al punto donde dice la 163 y Brodo. Sí. Pero Francis, los políticos no podemos seguir eso está ya distorsionando la realidad de un pueblo. Totalmente poblado ya. Bueno, pero eso hay que buscarle. Mejor ayúdenlo a buscar otra salida. Pero me estoy refiriendo a lo que no están a lo que están empezando, que hay, que hay un apoyo directo. Sí. A lo que están empezando, me estoy refiriendo. No, claro. Que hay oportunidad o tiempo de evitarlo. De sí. No seguir creando cinturones de miseria. Que va demandando esos servicios de arreglo de calle, luz, agua, contenes. Es ahí que me estoy refiriendo. Ya. Irresponsablemente lo están haciendo. En tierras que están tituladas y que son de propiedad privada, el ayuntamiento no puede hacer ninguna inversión, ni mucho menos hacerle arreglo de calle. Políticamente, si eso no conviene, que yo diga eso. Pero hay que proteger y salvaguardar los intereses de este pueblo. Y si no lo vemos así, tarde o temprano nos va a doler. Nos va a doler. Bueno, esto es de mañana, en breve volvemos. Hay más contenido. Manténgase ahí. Gracias por permanecer con nosotros aquí en De Mañana. Ya estaremos dando seguimiento y desglosando este tema por la protección del medio ambiente, la ecología y el entorno. Vamos a darle la bienvenida a Raquel Ortegas. ¿Cómo está? Hola, Francis, hermano. ¿Qué tal? Bien. Buenos días, Julio. Un placer, como siempre. Buenos días a ustedes. Gracias por estar en sintonía como cada mañana. Aquí estamos bajo la bendición de Dios. Gracias por recibirnos. Hoy lunes 17, día de San Lázaro, según la Iglesia Católica. Y ya la música nos indica que Vladimir Paula está más que listo para las noticias. Buenos días, hermano. De mañana. Buenos días, Francis. Buenos días, hermano. Buenos días. Adiós las gracias. Adiós las gracias por este día. Bien, mi hermano, aquí estoy esperándote tus noticias. Bendiciones. Y Raquel. A 7 días de la cena, Vladi. Raquel, bien. Así mismo es. Bendiciones. Hola, Raquel. Hola, hola, hermano. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Qué bueno, gracias a Dios. Y a todos los amigos televidentes que nos sintonizan a esta hora en el espacio de más tradición de la televisión matutina del Nordeste, De Mañana. Miren, el periódico El Nacional de Venezuela cierra versión impresa por falta de papel. Así que el diario El Nacional, un emblema de la prensa venezolana, publicó su última edición tras 75 años de trayectoria debido a la falta de papel, el acoso político y la crisis económica. Sin embargo, promete dar batalla en la web, señores. Así que 75 años después, un emblema de la prensa venezolana se ve en la necesidad de cerrar sus puertas. Así que ya dejará de circular físicamente ese periódico, El Nacional Diario, en Venezuela, pero continuarán en las redes sociales, en la web principalmente. Así que escuchemos. Es un momento histórico
complicado, triste, pero que aprovecharemos para salir adelante victoriosos. Lo único que puedo decir de corazón es, Nicolás, nos vemos en la web. Un cierre que no ocurre de manera aislada. Un cierre producto de una asfixia. Un cierre producto de un desprecio hacia el pensamiento crítico y hacia el pensamiento distinto. Se apaga, ¿verdad?, esa voz en Venezuela. Huelgas de hambre en Bolivia contra nueva postulación de Morales. Grupos civistas, activistas iniciaron una huelga de hambre en Bolivia contra la postulación del presidente Evo Morales a un cuarto mandato sucesivo hasta el 2025. En las elecciones generales del próximo año, Morales es presidente de Bolivia desde el año 2006 y pretende continuar en el poder unos 6 años más. Veamos. Se trata de que se cumpla la constitución política del Estado, pero además, reitero, ha habido un referéndum que ellos nos han convocado, gastando más de 150 millones de bolivianos. ¿Quién devuelve eso entonces ahora? Ahí está, señores. Miles de belgas protestan en Bruselas contra el pacto sobre migración de la ONU. Unos 5.000 manifestantes se congregaron ayer en Bruselas, Bélgica, para mostrar su rechazo al Pacto Mundial sobre Migración de la Organización de las Naciones Unidas. El pacto fue adoptado por más de 150 países marruecos. Así que ahí vemos la manifestación llevada a cabo en este fin de semana por allá, señores, rechazando el Pacto de Migración de la ONU. Miren, arqueóloga dominicana anuncia hallazgo histórico en Egipto. Así que la arqueóloga dominicana Carlin Martínez anunció este fin de semana el hallazgo de 2 momias intactas en el cementerio de Taposiri Magna en Egipto. Así que, señores, dijo que las momias están recubiertas de oro. Y que el hallazgo es muy importante por la gran cantidad de información que se podrá obtener de ellas. Escuchemos la arqueóloga dominicana. Adelante. Estamos acabando de encontrar 2 momias intactas. Es el primer hallazgo más importante del cementerio de Taposiris Magna. Es un momento histórico y de gran emoción. Ya en el último día de excavaciones, ya cuando estamos cerrando la temporada, hacemos un hallazgo importante. Las momias se ven que están recubiertas en oro, tienen cartonaje en oro. Todavía no tenemos mucha más información, todavía ni siquiera hemos removido todos los bloques. Pero es un momento de mucha emoción y un momento importante, porque ¿cuánta información vamos a poder sacar de aquí? Es increíble, me siento muy emocionada y muy contenta del trabajo que hemos hecho en esta temporada. Felicidades para esta arqueóloga dominicana, Carly Martínez. En Egipto, esta mujer realiza ese hallazgo histórico de esas 2 momias. Miren, señores, en el ámbito nacional, hombre mata a su pareja o a su expareja y se suicida en Santo Domingo. La víctima fue identificada como Belkis Almonte, de 34 años, mientras que el agresor aún no ha sido identificado, según testigos. La pareja sostuvo una acalorada discusión y el hombre sacó su arma de fuego y le propinó varios disparos a su acompañante y luego se quitó la vida de un disparo en la cabeza. Veamos. Policía Nacional. No, yo la conozco hace mucho, una muchacha trabajadora, y a él también lo conocí. Él era abogado y nos conocíamos por medio del gimnasio, y era una pareja funcional. No entendí cómo llegó a pasar. ¿El nombre de él cuál es? Radamés, le decían el grande. Le decían el apellido, no sé. ¿Radamés a qué se dedicaba? Era abogado. ¿Lo conociste cuando estaban juntos? ¿Cómo era su relación? Al 100% de la relación no la conocí, porque no tenía esa cercanía, pero veía que estaban juntos, se separaban, volvían. Problemas como todas las parejas. Caramba, ese acontecimiento. En el ámbito local, regional,
2 muertos y 5 supervivientes, 4 desaparecidos en el naufragio de Samaná, señores. 2 personas muertas, 5 rescatadas con vida y 4 desaparecidas. Es el saldo de un frustrado viaje en Yola que partió desde Sabana de la Mar y que tenía como destino la vecina isla de Puerto Rico. Una de las víctimas del naufragio del viaje en Yola es Jeffrey Alexandra Mota, a quien se tenía como una prometedora cantante de la provincia de La Romana. Con apenas 19 años, el cadáver de la joven que descollaba en los medios de comunicación fue de los primeros identificados por las autoridades. El cuerpo sin vida de la joven fue identificada por su novio, Manuel Maldonado, uno de los sobrevivientes del frustrado viaje que zarpó desde el municipio costero de Sabana de la Mar de la provincia de Hato Mayor. Así que ahí vemos imágenes de algunos de ellos, caramba. Y qué lamentable que todavía se sigan llevando a cabo este tipo de odisea que llevan lutos a hogares de nuestro país. Qué lamentable. Como lamentable también este hecho, miren, joven mata a una prima de cuchilladas en Samaná. El hecho ocurrió en el Limón de Samaná. La occisa fue identificada como Ru Encarnación, de 22 años, que recibió varias estocadas de una prima conocida como Stephanie Encarnación. Se dijo que la víctima y la victimaria sostuvieron una discusión, siendo en medio de la misma cuando la última le infirió las heridas mortales a la primera. Transcurrió que la fallecida tenía varios meses de gestación, caramba. Las autoridades no han informado si la joven agresora ha sido apresada. Lamentable hecho ocurrido en Samaná. Miren, menor resulta herida o herido mientras experimentaba arma de fabricación casera aquí en San Francisco de Macorís. Un menor de 15 años resultó herido de un balazo mientras junto a otros menores experimentaban un arma de fabricación casera. El informe policial establece que 2 menores de 15 fueron detenidos, así como el nombrado Gregory Gutiérrez, debido a que uno de estos propinó el balazo de forma accidental al adolescente de 15 años de edad. Las autoridades indicaron que los adolescentes probaban un arma denominada Chacón en el patio de la vivienda de la nombrada Juliana Fabián en el sector Rivera del Jaya de esta ciudad de San Francisco. Los detenidos se encuentran en poder del Ministerio Público, mientras que el herido se encuentra recibiendo atenciones médicas en el hospital público de esta ciudad. Hombre hiere 2 personas apuñaladas en Villarriba. Así que este hombre hirió 2 personas con un arma blanca en medio de un hecho ocurrido el pasado sábado en un colmado ubicado en la urbanización Rodríguez de Villarriba, tras sostener una discusión por supuestos roces de vehículos, señores. Así que los lesionados son un menor de 17 años, cuyo dato omitimos por asuntos legales, el joven Alvarado Bautista. Así que escuchemos. Pasó el roce entre ellos, pero se dice que él venía en vía contraria y le rozó al motor. El motor de delivery que trabaja en la bodega Bautista, atrás del hospital. Todo el mundo conoce a ese muchacho, un muchachito tranquilo, un menorcito de edad, 16 años lo que tiene, y ese tipo, todo el mundo lo conoce aquí, sabe quién es. Le roza el motor y se para más para adelante y empieza a vocearle cosas indebidas, muchísimas cosas. Y Juan, el hermano mío, el dueño de la bodega, le dice: oye, si al carro le pasó algo, ven mañana que yo te resuelvo. El tipo le dice: no, yo no quiero dinero, a ese lo mato yo hoy. Oye, y andaba él con su esposa en el carro. Fue y llevó la esposa a su casa. Y cuando volvió, veo yo que el tipo viene en el carro, rápido, se desmonta. Y cuando él viene caminando, el muchacho está de espalda, viene y saca un cuchillo. Cuando él viene con el cuchillo, yo traté de agarrar al muchacho así. Y ahí mismo, en ese instante, cuando era para matarlo, que iba, le clavó el cuchillo ahí. Y fue a mí que me lo clavó ahí. Bueno, señores, lamentable todo esto por el roce de esos vehículos. La policía busca a hombre acusado de propinar un balazo a otro en Arenoso.
Así que ha activado la búsqueda de este hombre acusado de herir a otro de bala en medio de un incidente hasta el momento no esclarecido, registrado la madrugada del pasado domingo en las afueras de un bar del municipio de Arenoso. Identificado como Jensi Aguerro Hidalgo, de 28 años, residente en el municipio donde aconteció el hecho, quien recibe atenciones médicas en el hospital público o aquí en San Francisco de Macorís a consecuencia de la herida que presenta en el antebrazo izquierdo. Según la policía, el agresor es conocido como José Nolasco, alias Kiko El Fori, residente en el distrito municipal del Aguacate, quien supuestamente emprendió la huida e inmediatamente cometió el hecho. Miren, estudiantes de educación física UAS Recinto San Francisco participan en competencias de gimnasia. Así que unos 200 estudiantes de educación física de la UAS Recinto San Francisco participaron en la competencia deportiva organizada por la Casa de Estudio. Escuchemos. Es organizada por mí, que pertenezco entonces a la universidad, entonces con la estructura del plan de estudio hay que elaborar ciertas competencias y lograr con los estudiantes, y estas son parte de los requerimientos de esa asignatura. Ellos pertenecen a tres tipos de gimnasia que son lo que oferta la carrera, y esos tres tipos tienen contenido diferente. Entonces uno tiene contenido más básico como son rodadas, carretas, parada de mano, ejercicio construido, movimiento de enlace, y otro tiene otra connotación como son las composiciones gimnásticas, y el de gimnasia 3 tiene lo que son las tablas gimnásticas, que está compuesta por varios tipos. Entonces más avanzado. PLD conmemora su 45 aniversario de fundación en esta ciudad, así que ahí vemos las imágenes del acto donde participaron dirigentes de ese partido aquí en San Francisco de Macorís. Escuchemos. Si bien es cierto que en estos 45 años de fundado no hemos cumplido con esa meta de sacar a la República Dominicana de la miseria y del atraso, sin embargo, en estos 18 años de gobierno del PLD hemos avanzado de manera vertiginosa. Hemos construido hoy en día 46.550 aulas. Hemos duplicado las que han construido los demás gobiernos desde el año 1844. Estos indicadores son una certificación de que el país avanza por sendero de bienestar y de salud. Manuel Trinidad, presidente del PLD en esta ciudad. El senador de la provincia Duarte asegura por su parte que no ocurrirá división en el PLD. Escuchemos. Mira, el PLD ha creado siempre un ambiente donde se debaten las ideas y donde se puede interpretar que pudiera haber alguna división. Eso nunca va a ocurrir en el Partido de la Liberación Dominicana. Afortunadamente tenemos una dirección madura, afortunadamente los organismos del partido que empiezan desde la base, con los comités de base, los intermedios, los miembros del comité central, los miembros del comité político, se practica lo que es el centralismo democrático, y eso corresponde a que la minoría tiene que estar sujeta a la decisión de la mayoría, y eso es lo que va a ocurrir en el Partido de la Liberación Dominicana. Y hay una madurez política y hay un compromiso con el pueblo dominicano que no puede renunciar absolutamente bajo ningún criterio, todo lo contrario, tiene que ir todavía sintonizando con lo que son las motivaciones y las necesidades del pueblo dominicano. Miren, señores, hieren fiscal a tiros en un supuesto intento de atraco, esto fue aquí en San Francisco de Macorís, así que ahí está, el fiscalizador fue herido de bala en un alegado intento de atraco. Vemos las imágenes captadas por cámaras de vigilancia producido en la vivienda de la urbanización Toribio Camilo en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Ahí está Reyes Guzmán, fiscalizador, quien presenta herida por arma de fuego en región media interna del muslo derecho y otro en el rostro, según el médico que le atendió. Así que ahí vemos imágenes, repito, del momento en que esto ocurrió y que donde resultó herido
el fiscal Reyes Guzmán. Ahí vemos las imágenes, señores, de quién se trata, ¿eh? Así que lamentable acontecimiento ocurrido este fin de semana aquí en San Francisco de Macorís. Y por último, apresan hombre por agredir a su madre en Salcedo. Así que el detenido responde al nombre de Guillermo Antonio López, quien, de acuerdo a la nota policial, golpeó a su madre, este bárbaro. Una señora de 80 años, la señora Francisca Ortega, presenta un trauma en la cabeza y herida en el cuello, según diagnóstico del médico. Este hombre le propinó un palo a su madre. ¡Wow! ¡Llévenselo! ¡Quítenlo de mi vista! ¡Quítenlo de mi vista! No tiene perdón a su madre de 80 años de edad. Quítalo, Jorge Luis. ¡Wow! El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy Land. 100% purificada con sistema Osmosis. Tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio, porque la número uno en consumo, en preferencia de todos los nordestanos, es agua Randy Land. Buenísima, ¿eh? Exquisita. Miren, ha sido un amplio resumen noticioso en el ámbito internacional, nacional, regional, local. Le hemos presentado prácticamente todo. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Si el Todopoderoso lo permite, mañana estaremos aquí tempranito de nuevo. Así que así iniciamos la semana. Compañeros del alma, Francis, Fulvio, Raquel, regreso con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Vladimir, por este importante bloque. Bueno, penoso, los cierres del periódico se suman a la ola que hay en mundial de cierre de periódicos impresos. No así en la versión digital, que hoy día tiene muchísimo más fuerza. Muchos aspectos y muchos elementos pudiesen ser evaluados. En este caso, en el Nacional, el periódico de Venezuela, que acaba de cerrar sus puertas, su edición 75 años de trayectoria, hablaba en la nota, en el bloque de noticias, el representante diciendo presión política por la inestabilidad que está viviendo a nivel comercial, también económica, el país de Venezuela, el tema político y la presión hacia los medios de comunicación. Los gobiernos le interesan, todos les gustan que los medios hablen las cosas favorables de su gobierno, y cada vez que sacan a relucir, que es el papel de la prensa, de decir lo que quieren otros, tapar las verdades y mostrar a la luz esto, ser los ojos y la voz del pueblo, no de un sector, no de un partido, entonces luego se quieren cercenar. Hay mucho en este caso, muchos elementos involucrados, y dos muy interesantes, lo que les reitero que él decía, y ustedes escucharon ahí en el bloque, presión política y la inestabilidad económica que está viviendo Venezuela. Eso es grave. Gravísimo. Los medios de comunicación, no es secreto para nadie, que son unas empresas que resultan y que por supuesto manejan la opinión pública en algunos momentos, pero responden a la voz y ahí a las órdenes de los dueños de las empresas, pero en su función social deben ser la voz del pueblo en sentido general. Penoso que este se sume pena también se cierre, pero gracias a Dios que el poder tan grande que tienen las redes sociales seguirán informando a través de ahí, seguirán siendo un fuerte poder, no cuarto, el principal poder son los medios. Pero esto debe de llamar a una gran reflexión, sí, claro, al pueblo venezolano y al mundo, y sobre todo a nosotros en la región, de lo que puede suceder cuando se hace de un sistema, un régimen totalitario, y que, a diferencia de Cuba, si se toma como un referente de víctima por los bloqueos, Venezuela ha merecido ser bloqueado en su gobierno por muchas razones, aunque no lo compartimos, porque realmente la determinación de los pueblos tiene que ser respetada, pero no obstante a eso, nosotros entendemos y vemos que Maduro no ha podido inteligir un plan que le permita permanecer en el poder sin tantos tropiezos, y lo que hoy es Venezuela, que está llegando al final,
a un trayecto que de salir de una oligarquía de unos cuantos ricos a tener un proceso de luz que tenían las casas de cartón por allá cuando Chávez, este parece ser que fue un pésimo alumno de Chávez. Aunque Chávez bueno, a mucha gente no le gustó, pero realmente estableció aquello que Bolívar llamaba de las Américas. Tengo informe de ciudadanos que están saliendo de Venezuela, ciudadanos chilenos, ciudadanos argentinos, sí. Y ellos dicen que tenían 11 meses que no consumían carne porque no encontraban dónde comprarla. La situación de Venezuela es crítica. Es grave. Y cuando un periódico cierra su parte de papel escrita, impreso, hay que ver hasta dónde está la democracia de un país. Por otra parte, la arqueóloga... Aunque ellos hablan de un descanso, así lo dice el editorial. Antes, el último claro, que salió claro, un descanso tiene de, la esperanza de sí, volver sí, a salir. Sí, sí. Antes de, para ir en la tónica política, quiero que me permita hablar del Evo Morales. ¿Cómo no? Que continúa, trata de continuar en el poder desde el 2006 hasta el 2025. También... Te fijas que, no cuando, en que cuando entraron esos gobiernos de corte socialista en América Latina, han tenido también un revés, como fue lo de Brasil con Lula, Correa, que no podemos decir que Correa sea malo, ni que Evo sea tan malo, porque han demostrado que dieron los pasos a sus pueblos, que venían de tropiezo en tropiezo. Sí. Pero llega un momento que cuando se le une fuerzas opositoras y pueblo en general haciéndole frente a una no repostulación. No saben cuándo retirarse. Tendría que aprender a retirarse. Sí. Eso era lo que quería Por decir. Otra parte, la arqueóloga dominicana anuncia hallazgo histórico en Egipto. Dos momias intactas. Katien Martínez, una dominicana en Egipto. Usted se va a preguntar, ¿pero qué hace una dominicana en Egipto en asunto de arqueología? Bueno, esta es la grandeza de tener jóvenes que estudian y hacer lo que les gusta. Ella tiene mucho trabajando detrás de la tumba de Cleopatra. Sí, y ha encontrado, esa es su meta. Sí, y ha encontrado muchos indicios que indican que va hacia allá. Y ella misma dice, terminando la temporada de excavación, solamente un día y encuentran esas dos momias. Lo especial es que hace quiere esta que dos ella momias, lo encuentre. Lo especial que hace esta dos momias es que están revestidas de oro, Francis. Y lo rico que ella dice de información que serán esas dos momias encontradas. Ella muy emocionada, feliz de haber logrado un hallazgo más en su carrera de arqueología. Así que enhorabuena, son de las grandes noticias de los buenos dominicanos en el exterior. Enhorabuena, de las que debemos hacernos ecos siempre, sobre todo promover lo bueno que hacen nuestros dominicanos, que son la mayoría, que es una minoría la que sale fuera a hacer lo malo, a delinquir, a robar, a atracar. Esos son la minoría, gracias a Dios. Kathleen es un ejemplo de juventud, de inteligencia, capacidad de ir detrás de los sueños, que no es una quimera ni un cliché que dicen mucho por trabajo, ahí, sino que trabajo. Hay que lograr. Talento. Si usted tiene pasión y quiere, tiene bien clara su meta, qué es lo que quiere lograr, pues trabaje para ello, porque sentado en la casa nada va a conseguir. Quien ha visto los reportajes de las excavaciones de Egipto, no recuerdo ahora el nombre del doctor que es arqueólogo, que es el que dirige o es el responsable. Por mucho tiempo. Pero tiene años. Allí han llegado a sus manos cientos de personas que terminan, sin él darle la mano, terminan su cita con un continuar de caminar, porque es un hombre muy duro. Uh-huh. Y tener la dominicana. Con esa persistencia de ella. Son tener años. La dominicana sí. Cercano y ella poder tener el favor de él. De permitirlo. También habla mucho porque parece ser que él le evalúa. Saí Jaguas. Ese mismo. Y es un hombre muy duro.
Azaín en su, es muy estricto en su regla. Y por eso está ahí, porque es serio. Y eso llama poderosamente la atención las virtudes de Catherine. Mira, señores, ustedes han escuchado que tuvimos una cruzada nacional en contra del pacto migratorio. Ayer aparece en el escenario otro plan de la ONU, el pacto de refugiados, que es muy parecido. Pero ahí era que querían llegar con el primero a países como República Dominicana, de que carguemos como si fueran refugiados con característica de racionalizar la inclusión de esta persona sin ningún procedimiento. Pues Bélgica se moviliza con más de 5.000 personas en contra del pacto migratorio. Ahí está. Es decir, que esto no es un juego. La existencia de los estados es lo que ha permitido el desarrollo del mundo, no las fronteras abiertas. Eso es una barbaridad. Porque si hemos llegado hasta aquí y hemos librado las guerras que hemos librado para defender nuestros patrimonios, nuestra riqueza, no es cierto que hoy lo que nos convenga es la libertad de frontera. Porque bastante hechos suceden en el mundo, de individuos que han nacido y que no han tenido la oportunidad de conocer el amor y prefieren irse a la parte oscura. Cuando hablo de la parte oscura, puedo enlazar directamente, hablando de partes oscuras, y sé que Raquel debe de comentar la parte de los feminicidios que todavía anoche se produjeron. Es el caso aquí en San Francisco de Macorís, de gente oscura, de jóvenes que han decidido ser parte de la vida oscura de nuestro pueblo, atacando a un joven también, como es Simeón Reyes, quien es fiscal adjunto de San Francisco de Macorís, y que llegando a su casa fue atacado. Para mí no fue asalto, porque ese individuo se ve esperar a alguien. Y eso las autoridades tienen que tomarlo para que haya una reacción y devuelvan a esta ciudad una explicación cómo se puede dar casos como este. Miren. Ahí se ve que está esperando. Él está agachado esperando a alguien. Detrás de una rumba de goma. Parece, ¿verdad?, que ahí entró y empieza a disparar cuando lo tiene. Porque no es verdad que él se estaba defendiendo de nadie. Él está tratando de matar a alguien. Cuidado con eso. Parece sicariato. Para mí parece sicariato también. Pero bueno, deben investigarlo, deben llegar hasta las últimas consecuencias. Y hay una cámara de vigilancia que guardó las imágenes para que sirvan para algo, ¿no?, a las autoridades. Así que investigar este caso y a dar respuesta. Cuando quieren las autoridades lo hacen rápido, cuando quieren. Sabemos que son muchos los casos, pero a veces priorizan uno por encima de otros. Gracias a Dios Simeón está vivo. Gracias, yo fui a verlo, está muy bien, en muy buen ánimo. Recibió dos impactos. Sí, uno en la pierna y un roce en el rostro. Ya, bueno, qué suerte que está vivo, así es, y que se investigue y que ojalá y se aprecie al culpable, que se ve en las cámaras. Bueno, en otro orden, señores, en el ámbito nacional, dos personas muertas, cinco rescatadas, con vida y cuatro desaparecidos. Es el saldo de un intento de viaje en Yola que fue frustrado en este. Partió de Sabana de la Mar. Y dentro de esas dos personas fallecidas, pues está esta joven, la que ustedes están viendo ahí en plano amplio. Ella es Yafreysia Alejandra Mora, 29 años. Una de las dos dominicanas que perdió la vida. Ella era cantante y bueno, y naufragó. La prensa no reporta 29, bueno, una 29, otra dice 19. Ah, no sé. La carita de ella dice. Sí. Hay otra persona que fue identificada también dentro de los fallecidos. En este caso, también procedente, que partió de Sabana de la Mar en la provincia de Atomayor. También los ocupantes dentro de este saldo dice que le encontraron deshidratado en la playa de Boca del Diablo de Samaná, desde donde fueron llevados al hospital local. Los rescatados está José Luis Vázquez, 34, Justino Balbuena, 23, Talía Rubio Ayala, de 21, Yesenia Díaz, de 26, y Manuel Maldonado, de 24.
Los sobrevivientes revelaron que embarcaron a mediados de semana con 11 personas a bordo. Ahí está, trágico, tratando de buscar disque sueño americano, salir del país, buscar otras alternativas. Hay casos que lo no, que encuentran Raquel, es la muerte. Hay casos, Raquel, que no se dicen. Forma. El caso de lo desaparecido de La Guana, de Villarriba, de Pimentel, no es este. Este es reciente. La semana pasada revelaron, soltaron lo que tenían detenidos. Es lo último que sé de ese caso. Que lo habían liberado, sí, lo que tenían detenido, sí. Todavía está en un proceso de investigación. Uh-huh. Otro que se suma es este, penoso también, tratando de buscar respuestas y soluciones a su vida y mejor calidad de vida fuera de aquí. Echemos el pleito aquí en nuestro país, tratemos de buscar soluciones aquí. Bueno, pero lo político y lo corrupto. A lo político del gobierno no le podemos dejar todo. Sí, pero tenemos que luchar por la corrupción nosotros, de ellos, y por la falta de una política de inclusión. Mira lo que encuentran, la muerte en el camino. Entonces, desde aquí también se puede buscar alternativas, estudiar y echar hacia adelante un trabajo digno, capacitarse. El Instituto de Formación Técnico Profesional está realizando un sinnúmero de cursos técnicos para enseñarle un oficio a la gente. Para buscar alternativas, opciones, para no tener que arriesgar su vida y darle su cuerpo a los tiburones. Bueno, tenemos un contacto. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo están? Hola, muy bien. ¿Y usted? Mira, tengo para decirle a ustedes, parece que ustedes no sean oficiales. Diga. Sobre el caso de Simeón, que ya le apresó uno. ¿Apresaron a una persona? Sí, apresaron uno de ellos, hay uno que está prófugo, pero le están siguiendo los pasos. Uh-huh. Ese caso nos han dejado consternados a la familia y preocupados, la familia de los abogados. Sí. Al cual esperamos de que también a ese otro mozalbete se le capture lo más antes posible. Gracias a que el amigo fiscal que pudo con actitud rápida no repeler a los delincuentes, de manera que nosotros esperamos que en las próximas horas se le dé captura a ese otro delincuente, que como se apresó ese mediante allanamiento anoche en la comunidad de Angelina. Lo identificaron, ¿cómo se llama? Tiene su nombre, no tengo nombre en la mano, pero okay. Ya están localizados los dos, okay. Ya hay uno preso, eso es lo más importante. Sí, de manera mira que qué rápido. Ya por ese lado tenemos cierto respiro y cierta tranquilidad. En las próximas horas, ya la familia de Simeón y la familia de los abogados, ya vamos a tener este caso. Ese caso ya viabilizado para que claro. De manera que para que ya ustedes tengan conocimiento sobre ese particular. Pues gracias por la información. Gracias, Lara. Y bueno, esperamos y ese detenido sea, puede llevar al otro. Sí, y esperamos que sea real y efectivamente el perseguido, atrapado y juzgado, no enjuiciado extrajudicialmente, como puede suceder, a veces sucede. La policía tiene forma de justificar el arreglo. Ya fue muerto eso. Intercambio de disparos. No. Bueno. Tiene que comprobarse y que se discrimine y que se vea que son ellos. Porque así ha sucedido muchas veces y se pierden y siguen haciendo de la suya. Y otros pagan por el hecho de otros. Y ver qué razón motivó eso. Bueno, hay muchas. Manejamos algunas informaciones y sé que hay muchas, porque aquí se le dio prisión a unos cuantos en la muerte de Vargas y él era uno de los testigos. Bueno, tenemos que irnos a una breve pausa, retornamos con más aquí en De Mañana.
Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Debo agradecer esta invitación que nos hace la Asociación de Locutores de acá de San Francisco de Macorís. La Asociación de Locutores de la provincia de Duarte está invitando a que compartas con nosotros la fiesta de Navidad y juramentación de la nueva directiva 2018-20. Y además de su encuentro navideño con locutores, familiares y amigos. Será este día 18, mañana, el 18, Club Esperanza, 7 de la noche. Ahí está Tito Marte, presidente, y envía la invitación de Yanira Almanzar Ortega, vicepresidente. Gracias por invitarnos. Tenemos algunas recomendaciones, chicos. Si quieres verte bien y también cuidar tu vista, óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio. En óptica máxima visión usted encuentra todo tipo de lente, monturas de diferentes colores que se acomodan a tu contorno facial para hacerte ver bien y también cuidar tu vista. Atenciones de primerísima calidad, profesionales nacionales e internacionales, cristales de primerísima calidad. También en óptica máxima visión usted encuentra las atenciones que está buscando. Óptica máxima visión en la calle Castillo, esquina La Cruz, en el teléfono 809-588-7675. Óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio. Supermercado Almanza les recuerda que no debe salir de las Guaranas para encontrar lo que buscan en un solo lugar. Pero esta Navidad está lleno de premios y regalos porque está junto a UNACE, la Unión de Supermercados Económicos, o llevando todo lo que ellos tienen cada año para darle o devolverle a sus clientes. Cruceros. Por cada 500 pesos usted obtiene un boleto y está participando. Y también llevando consigo lo que es una bolsa verde que está siendo vendida y llevada para que usted la reuse. Ecobolsa. ¿Cómo se llama? Ecobolsas. Así es. Supermercado Almanzar y UNACE se unen para darte a ti grandes premios en esta Navidad. Vaya, por cada 500 pesos participa en la gran rifa. Miles de pesos en premios. Estamos en la calle principal, 34A Las Guaranas. Aceptamos tarjeta Solidaridad. Y recuerda que tan nuestro como Las Guaranas, Supermercado Almanza. Bueno, yo también debo recomendarles a ustedes, a las chicas, a las damas, vestir de Hadassah Elements. Hadassah Elements, estamos ubicados en la calle 27 de Febrero, casi esquina Salcedo, acá en San Francisco de Macorís. También nos puede llamar al 809-841-9955. Vestidos para toda ocasión. Ahí los encuentra. Para esta temporada de Navidad y necesita ir bien regia, bien puesta a cada uno de esos eventos, pues te recomiendo Hadassah Elements. Haga como yo, vista de Hadassah Elements, 809-841-9955. Bueno, es el tiempo del primer tema para el día de hoy. Corresponde a Francis Rodríguez. Muchas gracias. De mañana. Gracias, Raquel Fulvio y amables televidentes. Necesariamente en este lunes debo hacer referencia a dos temas. Voy a tratar de condensar el primero para referirme al otro. El primero tiene que ver con los pactos migratorios y refugiados que se unen y que desconocíamos también porque se han hecho de forma muy programada. Y el caso del atentado, o si se puede decir, un atentado a la vida de Simeón Reyes, quien es fiscal adjunto y que realiza una labor al frente de lo hoy la oficina de niños, niñas, adolescentes y de atención a la víctima que está ahí en la calle Colón, casi esquina Salcedo. República Dominicana, ese es el segundo flag, ese es el segundo tema. República Dominicana, hace ya unos días, porque ya para el 10 de noviembre se debía de firmar, digo, de diciembre, el pacto migratorio Marruecos. En Marruecos.
lo que trajo consigo una cantidad de opiniones, entre ellas la nuestra, en oposición a ser parte de unos acuerdos que a todas luces se revisten de humanismo y de buen hacer, pero en el trasfondo, para los intereses de una nación o de un pueblo, contravenía a lo que es la seguridad interna, la soberanía, la capacidad de respuesta para recibir una cantidad indeterminada de personas de culturas distintas, con males distintos, con situaciones distintas, de la cual República Dominicana, yo he dicho, ha sido ejemplo de solidaridad, que a pesar de las precariedades que hemos venido viviendo los dominicanos en estos periodos de democracia insuficiente, la verdad que vale decir que hemos avanzado a pesar de todo. Pero no así para agregarle de golpe y porrazo y por una especie de planificación que surge en lugares muy apartados sin tomar en cuenta la realidad de cada país, en este caso República Dominicana. Y he dicho también que advertíamos referente a lo que República Dominicana ha tenido que cargar históricamente con el dolor y las miserias de un pueblo que comparte la isla de Santo Domingo, Haití, que es inviable y ha demostrado que no tiene referencia hacia dónde ir, o por lo menos que diga o que nos indique que en un momento va a poder tener luz y ese pueblo va a volver a recuperar su esencia de trabajo y de grandeza que tuvo en un momento. Ahora, República Dominicana, vuelvo y repito, ha sido un pueblo solidario a pesar de las precariedades, y que frente a esa misma comunidad que hoy nos quiere conquistar para que aceptemos su plan y donde terminemos nosotros por ser lo que carguemos definitivamente con el drama humano que representa Haití, fue justa y correcta la actitud del gobierno dominicano en advertir que el pueblo no estaba de acuerdo con que se firmara ese acuerdo. Pues de igual manera, en el día de ayer, vimos con satisfacción en los periódicos que República Dominicana toma igual actitud frente al pacto de refugiados, que vale decir y hacer referencia que si me pueden conseguir una frase o un comentario que hizo Balaguer cuando se le propuso crear aquí en la frontera, pero del lado dominicano, 20 campamentos de a 20 mil personas para crear la ARNUD, que ha sido siempre una intentona de ese departamento de las Naciones Unidas. 20 campamentos con la cualidad de recibir refugiados en República Dominicana, pero cada uno de esos 20, ¿tú sabes de cuántas personas? Los 20 campamentos, dígame. De a 20 mil. Son 400 mil. De a 20 mil dividido en 20 campamentos, 400 mil personas. República Dominicana. Balaguer le dijo que eso era un despropósito y le costó a Balaguer el fraccionamiento porque son malos. El fraccionamiento del periodo de 4 a 2, ahí fue cuando tuvimos la distorsión, que separamos las elecciones y se produjeron unas elecciones para evitar una desgracia en este país. Pero esos grupos empujaron tanto, y esos grupos que, como decían los americanos, que se produjo aquí una crisis de gobernabilidad, y Balaguer se dio a que se creara esa dualidad o esa división de dos años en periodo, que se pensó que era para Balaguer entregarle a Peña Gómez, ¿lo recuerdan?
erradamente. No, fue que una forma para coartar a Balaguer de que continuara, porque no le interesaba que permaneciera en el poder, porque no se correspondía con los intereses que ellos manejaban. Y todavía nos siguen insistiendo ese mismo grupo para tratar de destruir lo poco que tenemos o de convertirnos en una sociedad sin identidad, donde aquí todo es bien, todo, nada es nada, como dicen popularmente. Y a eso es que me refiero con esta nueva intentona de esa ARNUD, que es una oficina que opera para fines de refugiados. ¿Por qué carajo quieren seguir insistiendo cuando aquí en esta isla no hay refugiados? Y Haití tiene su propia realidad. Pues qué bueno que el Estado Dominicano sea coherente y también, primero reconozca, y voy a leerle un párrafo. El país no acepta el pacto sobre refugiados, dado, esto es hoy lunes, dice, reconocemos el carácter humanitario del pacto de refugiados y el interés de buscar una cooperación internacional para enfrentar las serias problemas y desafíos que generan los grandes desplazamientos humanos en diferentes partes del mundo. Como consecuencia de conflictos bélicos, guerras civiles, múltiples situaciones de crisis que afectan a diferentes países y regiones del mundo, dice la declaración entregada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Agregó, se identifica con el espíritu del pacto y con aspectos fundamentales de este a la luz de sus compromisos que derivan de su propia legislación y de las convenciones internacionales que el Estado Dominicano ha suscrito y ratificado, especialmente la Convención sobre el Estatus de los Refugiados del año 28 de julio del año 51, aprobado por el Congreso Nacional mediante resolución 694 del 9 de septiembre del 1977, así como el protocolo sobre el estatus de los refugiados del 31 de enero del 67, aprobado por el Congreso Nacional mediante resolución también 694 del 8 de noviembre del año 77. Es definitivamente un ejercicio diplomático correcto, importante, el hecho de que el Estado Dominicano se ocupe de evitar que a nosotros se nos imponga o nos venga de golpe una situación con la cual no podríamos lidiar. Un presupuesto 2019 que arranca con un déficit importante, un Estado Dominicano que ha tenido que a la vez aprobar préstamos para compensar dicho presupuesto, y apenas el 15% que se estuvo desarrollando de todo ese potente presupuesto para fines de infraestructuras e inversión, que aquí ni en ningún lado ha llegado. Hospital regional, no sabemos de esa inversión. Están paralizadas todas esas obras. Circunvalación, no sabemos de esa inversión. Figúrense ustedes con los problemas, esos fueron dos puntos que les dije de aquí. Que nosotros también carguemos con alimentar, dar salud a más personas, cuando actualmente a los dominicanos se le extrae de su presupuesto más de 7 mil millones anualmente para esos fines. Por lo tanto, nos identificamos y vemos coherente que de no firmar el primer pacto, tampoco firmar este segundo, que de golpe y porrazo se traía como recoveco para garantizar, atrapar a naciones como las nuestras, con deficiencias muy pronunciadas y con debilidades institucionales y falta de cumplimiento de las normas migratorias, como es República Dominicana, demostrado muchos ejemplos. Pues este es un buen paso y una garantía de continuar en un orden internacional teniendo autodeterminación y respeto por el derecho interno de los dominicanos a preservarnos como nación y como soberanía, de acuerdo con el gobierno, y lo hace de forma coherente.
aquí no ha consternado el hecho de habernos enterado justo minutos después que sucediera el viernes el atentado o el intento de atraco, como se dijo en principio, que luego que vimos el video hemos cambiado de apreciación. Al joven, servicial, buen amigo, que es Simeón Reyes. A Dios las gracias por la vida de Simeón y porque lo tenemos aquí. Y que esos bandidos no lograron su objetivo. Que esos delincuentes antisociales no lograron su objetivo. Pero la sociedad está atemorizada cada vez que un episodio de esta naturaleza llega al conocimiento nuestro y de la población entera. ¿Puede una sociedad definirse como una sociedad segura? ¿Una sociedad que tiene esperanza de ver a sus hijos y sus hijas desarrollarse? Dios nos libre del mal que a otro le suceda. Pero a las autoridades, si este referente no le sirve para ponerse los pantalones y para darnos a nosotros una respuesta rápida sobre este caso y otros que están pendientes, Dios nos libre de continuar viendo y siendo una institución que tiene que velar por el cumplimiento y el enjuiciamiento de los delitos del país, como es el Ministerio Público. Hoy le toca a un Ministerio Público pasar por esta situación que casi pierde la vida en manos de delincuentes. Esperamos en Dios que en las próximas horas, verdaderamente, como dijo Lara, nos daba la noticia que ya había uno apresado, de luz y esclarecimiento, y que se nos explique cuál era el móvil, porque no se ve que era un asalto, se ve que estaban esperando y que hay un ingrediente de sicariato. Autoridades locales, Ministerio Público, Policía Nacional y entidades de investigación, hagan su trabajo. Este pueblo está ávido de que se le dé respuesta a casos como este y se le dé una respuesta contundente cuando sean atrapados a estos dos malhechores que intentaron quitarle la vida a un hombre de trabajo, de familia y buena persona como lo es Simeón Reyes. Esperamos pronta recuperación y pronta respuesta a este caso como a otros que estamos en espera de recibir por parte de las autoridades. Bueno, eso quería decir. Muchas gracias, gracias Francis por estas reflexiones. Nos vamos a una pausa, retornamos con más aquí en De Mañana. Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana, chicos. Así es. Mira, es importante aclarar respecto al tema que hemos llevado de esta mañana respecto a la mina. Independientemente de todo, hemos sabido de que Víctor Almanzar, supuestamente, que es un parte del Ministerio de Medio Ambiente en Santo Domingo, sí, no le corresponde el tema de este tipo de mina. Y por lo tanto, quien estaban diciendo que Víctor había dado permiso, no, totalmente falso. No le corresponde a ese departamento que él dirige las extracciones de materiales, de canteras y minas para fines de construcción o mejoramiento de calles. Era esa aclaración, porque sé que Víctor es un ambientalista muy conocido aquí, conocedor de la zona y sabe lo que son sus responsabilidades. Así es. Raquel, ¿seguimos? Te toca tu tema. Adelante. Bueno, seguimos corrido. Hablado.
Muchas gracias, gracias, Julio. Gracias, Raquel. Sí, sí, somos hermanos de la comunicación. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. En este segundo tema, en el día de hoy, bueno, en tan solo dos días, o sea, el próximo miércoles, ha anunciado el gobierno a través del Plan de Asistencia Social que estará entregando 1.400 millones que ha invertido en canastas o cajastas, porque son cajas navideñas y fundas y otra cantidad de fundas navideñas que estaría entregando. Cajastas, sí, porque son en cajas y que utilizan en algunas ocasiones una estrategia de publicidad muy mal, que es el de utilizar los rostros de los políticos que las entregan. Lo hacen los partidos políticos, lo han hecho casi todos. Una pena, porque lo que quieren es promoverse ellos, pero no es con el dinero de ellos que los están haciendo. Utilizan los rostros para venderse como candidato con el dinero del pueblo. ¿Esa caja hasta qué valor tendría, Raquel? Bueno, va aquí, de 50 mil a ciento y pico de mil y 200 mil. No, porque yo no me refiero a las que va a entregar los legisladores, diputados y senadores. No, eso es otro cuento. Son de pica pica. Eso es otra cosa. Son las cajas tradicionales que entregan el gobierno y que él acostumbró el presidente, uno de los más que ha entregado esa caja y que promovió Balaguer, Joaquín Balaguer, que promovió esa práctica con unas fundas, otros que por supuesto han jugado con la dignidad de la gente y que se la tiraban como a la gente y que hacían esos shows, esos espectáculos que a los políticos les gusta mucho. Según el Plan Social de la Presidencia, que tiene como misión, en su cuenta, en su portal, tiene como misión asistir las necesidades primarias de alimentación, salud, techo, arte y educación a sectores vulnerables y personas que están por debajo de la línea de la pobreza. Y aquí en República Dominicana se habla de que un poco, casi 3 millones están por debajo de esa línea de la pobreza, que son pobres, 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 que si no trabajan ese día, pues no pueden comer, no tienen un sustento, no tienen un ingreso fijo o no encuentran que trabajar y viven por lo que otro le quiera dar. Buscan la estrategia sobre todo para eso. Y este plan tiene esa misión de llevarle soluciones a esos que están por debajo de la línea de la pobreza en todos esos sectores: salud, educación, techo, alimentación, arte. Y por supuesto la principal es la alimentación, pero cada año vemos esta práctica que se convierte más dolorosa, que duele por la dignidad que se pone a rodar por el suelo. En esta ocasión se ha anunciado que será diferente, ha dicho Iris Guava, y aquí la representante en la provincia de Duarte, Mildred Sánchez, de representantes del Plan Social, de Asistencia Social de la Presidencia, han dicho que lo van a entregar casa por casa. En otras ocasiones las imágenes han corrido y ustedes lo han visto, cómo es esos malos espectáculos donde personas envejecientes, adultos mayores, pues están en las filas y le arremeten contra ellos. Lo vemos que son golpeados a veces y muchísimos que, bueno, que quieren a la fuerza coger las cajas, otros que son muy vivos y no cogen una, sino dos, tres y cuatro, y ponen a varios familiares a hacer fila, quitándole la oportunidad a otros que sí la necesitan. Muchos que venden esas canastas, otros que las secuestran, políticos que las guardan y que no las entregan. Se ha dado de todo, pero esos espectáculos de muy mal gusto. Yo recuerdo que cuando una de las entregas acá del alcalde Félix Rodríguez, lo hizo muy bien, lo hizo porque hacía las entregas y lo llegó a hacer aquí en el bajo techo, que está aquí cerquita, en el San Martín. Lo sentaban en los asientos y le iban parando por fila y le iban entregando y le iban saliendo. Claro, ustedes también deben recordar las imágenes de los que se volaban las vercas y que arriesgaban hasta su propia vida para entrar de manera forzosa y también ir a buscar sus cajas o sus bonos o los regalos de Navidad. Entonces, el gobierno ha advertido que lo hará de casa por casa. No conozco la estrategia que utilizará, la dinámica que utilizará el equipo tan grande que tendrá que armar para poder llegar hasta los propios necesitados. Pero qué bueno que así sea, que lo logre, que llegue. Hay quienes están opuestos totalmente a la entrega de esta caja, que tendrá 1.400 millones de pesos. Tendrá leche, habichuelas, salsa, pastas, lastas, los dulces navideños, las sardinas, harinas, sazones, vinos, entre otras cositas, claro. Pero
Estas cajas que, sí, claro, una inversión de 1.400 millones de pesos, además se ha anunciado que tendrá 2 millones de libras de pollo, serán distribuidos en esto que le llaman Navidad para el Pueblo, sí, o Plan Operativo de Navidad, que será entregado a través de 1 millón de cajas de, y 360 mil fundas. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes. Déjame decirte algo. Sí, adelante. Mira, Raquel, si es un valor de 1.400 pesos por caja, es 1 millón de cajas. Eso es lo que han dicho las autoridades. Un millón de cajas y 360 mil fundas serán entregadas a partir de este miércoles pasado. Donde se da 1.400.000 cajas y fundas, ¿verdad? Entre la suma de las dos. Uh-huh. Hay que verla porque son muchas. Uh-huh. En un camión, cajas no caben más de 1.000 en un camioncito. Estas imágenes, entonces, ojalá y todas fueran así. El hecho de los pollos, debe de haber una cadena en frío para que no se dañen. Sí, si no, eso se daña en un día. Uno supone que lo harán de manera correcta, entonces, porque de nada sirve. Entregar la casa por casa, hay que ver cómo van a entrar esas gentes a los barrios, a los diferentes. Ellos, los políticos, zonas, si quieren, lo logran. ¿Tú sabes por qué? Porque lo conocen muy bien. Y ahí viene un año preelectoral, 2019. Raquel, que están acostumbrados a ir casa por casa a buscarles el voto, a darle, Raquel, un beso y un abrazo. ¿Y luego, por qué no usan la en iglesia, el único momento, Raquel, en que... No, que utilicen la estrategia que quieran, pero que llegue, que no se queden secuestradas. ¿Y tú crees las que llegue cajas, así, como la que van no a se hacer, quejen, y que tampoco pongan en peligro la vida de muchos envejecientes que salen a buscar esas cajitas por necesidad? ¿Por otros no usan? Otros lo hacen por tigueraje, porque aunque tengan su comida en su casa segura, entonces van y se meten a las filas a quitarle la oportunidad. ¿Por qué a no otros usan las iglesias? Sí, debieran usarlo, y la junta de vecinos y lo que sea, pero que llegue a los lugares de los más vulnerables, porque de que hay pobres lo hay, y que en la Navidad, por lo menos, sabemos que esto no le va a resolver la problemática de alimentación de ellos, pero que en esta temporada donde se supone que hay, y bueno, y así es, un ambiente de alegría, de festividad, de encuentro entre la familia, y que por lo menos le lleven esa tranquilidad, mira. Para ese que puedan tener la alimentación de ese día de Nochebuena, pues están ellos obligados a hacerlo. El gobierno, a través de la política de asistencia social, debe hacerle llegar constantemente esto a esos casi 3 millones de que están por la línea yo de la pobreza. Yo estoy de acuerdo de con Dominicana. Las políticas sociales. Pero no tengo idea de cómo resolver el tema de la no agresión en estos tumultos. Bueno, sí, vamos a escuchar esta llamada. Buenos días. Buen día. Sí, adelante. Carlos Torres. Hola, hey. Carlos Torres, ¿qué tal? El líder de la base del pobrecita del Partido de la Liberación Dominicana. Saludos, para responderle a la inquietud sobre cómo repartir esos sectores. Casa por casa. Nosotros, tú sabes que el PLD tiene 16 o 18 años continuamente de gobierno. 18. Y todos ustedes saben que el partido que está de gobierno, aunque se hace anuncio y si se va a dar 1.5 millones de cajas, se pueden mandar, por ejemplo, 500.000 a lugares tumultuosos como eso, pero la demás se reparten a través de la estructura del partido que está en poder. Eso nadie puede negarlo. Casi entonces, siempre lo han utilizado. Los dirigentes. Uh-huh. En otras ocasiones lo han hecho así. Exactamente. Le han llevado a los dirigentes que van casa por casa y conocen a todo el mundo. Así lo vamos a hacer ahora. Lo que pasa entonces que cuando tú dices que las estructuras del PLD se va a quedar entre ustedes y no va a llegar a todos por igual cuando lo necesitan. Porque tú no vas, no es verdad que tú vas a ir a un cuadro del, es decir, a una gente pobre que no es parte del intermedio ni del comité de base. ¿Cómo tú lo haces? Fácil también, en los comités de base hay pobrecitos, Francis. Ah, bueno, pero son de ustedes. Pero son dominicanos, Francis. No, que son de tu partido. Los dominicanos son el resto que no pertenece a tu comité de base y que tú no conoces. No, porque también son dominicanos, no importa de qué partido sea, uno se va a ver. Pero, bueno, ¿cómo tú lo vas a hacer cuando...? Es que se supone, gracias Carlos Torres, se supone de que cuando van a los sectores no le van a ir a preguntar, ¿usted es partido tal? No le debe importar el plan social de la presidencia. Pero si lo hacen por el intermedio, es por lo que están ahí. No, que ellos lo van a distribuir, no es que lo vayan a... Bueno, que lo hacen... Tú estás diciéndole por el lado de que se quedan muchas cajas en manos que no deben quedarse. Todos los partidos lo han hecho, pero no debiera y no debe ser así. Deben llegar a los sectores y dárselo, y sin preguntarle, no le importa de qué el partido sea, son dominicanos, y si son pobres, pues entonces entregarles esa canasta. Debe haber supervisión, vigilancia y evitar
esas imágenes dolorosas donde la dignidad de la gente corre por el suelo, cuando hay que golpearla, cuando pisotearla, cuando se ve esos tumultos envejecientes y a veces hasta menores de edad se ponen en eso, pero también el tigueraje que va y busca y luego se la roba, sí, claro que sí. Entonces evitar todo eso, porque son los recursos tuyos y míos, de todos nosotros, de nuestros impuestos con los que se compran esas cajas, que no solucionará la problemática, pero por lo menos para ese día tendrían la alimentación asegurada. Que haya una justa distribución, que llegue a donde debe llegar estas canastas. Nos vamos por hoy, se nos acabó el tiempo en el programa. Si Dios quiere, estaremos de regreso mañana. Gracias por la fidelidad, por su compañía. Buenos días.